Los gatos son exploradores por naturaleza, así que cuando uno los lleva a nuevos lugares, en este caso estamos en el patio de la casa de mi tío, es natural que estén intimidados, hasta un poco agresivos, y por supuesto que huelan e investiguen todo lo que encuentran. En este caso he tenido un fuerte problema porque lo que pasa es que aquí hay dos gatos más y ella, como es cachorra y así nomás no ha visto gatos, bueno, me ha atacado y me ha hecho algunas cosas cuando intenté sacarla de un lugar en el que se había refugiado, porque al parecer la gata más grande intentó atacarla. Así no es recomendable sacarla, pero en mi caso creo que lo hizo bien, porque si no probablemente hubiera estado metida ahí todo el día. Y bueno, ¿no? No, tampoco es así, porque esta es una casa llena de muchos recovecos y de repente no se le encuentra y todo. Y solo hemos venido aquí por un día, vamos a venir cada algunos días para que, bueno, al menos interactúe con otros gatos, ¿no? Me sorprendió bastante porque ella no es agresiva, salvo cuando a veces jugábamos así, ¿no? Que yo me convierto prácticamente en otro gato y me da de arañazos, pero, y de mordidas, pero no son cosas agresivas, ahora sí directamente me ha atacado, ¿no? En fin, supongo que es mi culpa por no saber tratar a gatos cachorros desde hace tiempo. Y bueno, en mi caso siempre ha habido más de un gato, así que problemas de interactuar con otros felinos, no con otros de su especie, mejor dicho, no han tenido los que he acogido en mi casa antes. Y así, bueno, Chasca sigue en su labor de investigadora. Creo que hoy nos vamos a ir más temprano porque veo que no le ha sentado este lugar y mi intención tampoco es que se sienta fastidiada. Y menos que se ponga agresiva conmigo, ¿no? Porque nunca lo ha sido, siempre ha sido una gatita muy, muy tranquila en el casi medio año que estamos viviendo juntos, ¿no? Bueno, para que lo tengan en cuenta con sus amiguitos de cuatro patas. Me parece que ya está entrando un poco de confianza. Pero igual este no va a ser su nuevo hogar. Simplemente estamos aquí de visita. Y aquí nos vamos a nuestra casa. Me mira de cuando en cuando. Espero que eso signifique que ya no está molesta conmigo.